alemana y un país en crisis. En enero de 2002, Argentina devalúa su moneda y el peso empieza a caer. La sobrevaluación de las empresas vinculadas al cambio generaron un veloz aumento de las acciones. Con el tiempo llegaron los primeros fracasos y la burbuja explotó. El índice de confianza se desploma después de que Grecia reconoce que no cumplirá los objetivos de la inflación.